estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. Claro que sí, chicos, porque ya nos hacía falta nuestra dosis de construcción diaria en el juego de los Sims 4. Chicos y chicas, en esta ocasión les traigo una construcción de habitación infantil. Claro que sí, chicos, utilizando el pack de accesorios Los Sims 4 cuarto de niños, porque la verdad es que este pack de accesorios es fantástico para los niños. Cuando decíamos que necesitábamos algo para los niños, finalmente nos traen algo para los niños. Y créanme, realmente es fantástico. Aparte de la ropa, los objetos y la imitación la imitación barata, no, no es cierto, no. La muy buena imitación de lo que sería un tipo Pokémon Yu-Gi-Oh dentro de los Sims, en esta maquinita que los Sims usan, que vieron en el principio del video, hace apenas unos segundos, donde los Sims niños pueden, bueno, no le probó con adultos, pero estaría padre, creo que nada más los niños pueden. El punto es que aquí pueden meter cartas de basimonstruos, y los basimonstruos son como los las figuras que tú tienes para entrenarlos, hacerlos más fuertes y ganar en el juego de cartas. Así que está padrísimo, me encantó. Yo creo que este es uno de los objetos más destacados de este pack. Y después viene la parte de los títeres, donde los niños pueden jugar a los títeres, o sea, hacer los títeres y ver cómo otras personas, otros niños, juegan con los títeres. Así que hay shows fantásticos. Creo que nada más vienen dos o tres, no lo sé. El punto es que creo que se van desbloqueando más shows de títeres conforme, no sé, alguna habilidad que tenga tu sim, no sé cuál. Yo nada más vi dos, pero créanme, se ve fantástico y me gustó mucho. He disfrutado el pack. Se ve que en este pack, que bueno, saben, los packs de accesorios siempre vienen son poquitas cosas. Pero se ve que sí le echaron ganas en esas poquitas cosas, así que lo vale por las horas de diversión que van a pasar con estos objetos dentro del pack. Los objetos que añade sí son muy infantiles, así que vienen perfectos para esta habitación, que además de estos dos objetos que incluí, puse más objetos de arte, por ejemplo, el violín y la mesa de dibujo, para que los niños también desarrollen su habilidad. Ah, y la mesa de experimentos, claro que sí. No puse eso en la cinemática porque se me iba a hacer más del tiempo que tengo yo para hacer las tomas. Pero es que no, tampoco pasó nada importante, así que los niños eran muy inteligentes y no quemaron nada. Si hubieran quemado algo, tal vez y si lo hubiera puesto en el video. Ya ven, yo bien malvado. El punto es que sí, puse también el conejo de los huevos de Pascua, el concón, así se llama. Ay, me gusta este conejito de los huevos de Pascua. El punto es que ahí está feliz. Y también puse más decoración que ayuda a la temática de la habitación, obviamente utilizando únicamente objetos del juego base y objetos del pack de accesorios Los Sims 4 cuarto de niños. Para aquellos que estén interesados o que nada más tengan este pack y el juego base, no se preocupen, van a poder jugar con este pack completamente. Y espero que les guste la habitación. Recuerden, chicos, que si juegan con esta habitación, me gustaría ver capturas de pantalla que pueden enviarme a través de mis redes sociales, que están aquí abajo en la descripción del video. Síganme por ahí porque siempre les pongo cosas por ahí, noticias muy importantes acerca del canal y algunas otras cositas para hacerlos reír de vez en cuando. Y pues sí, chicos, espero que también les haya gustado este video. No olviden comentar, la verdad es que sus comentarios son lo que me ayuda a seguir adelante con los videos de construcción. Y pues nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Yo así me despido, ya saben que les quiero mucho. Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video de construcción en los Sims 4. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.